En el día de ayer, el Alcaenares se ha vuelto a presentar un año más, la Semana Santa de Alcaenares. Este año, afortunadamente, habrá procesiones. Ya está el programa hecho y presentado con los horarios de entrada y salida de los distintos pasos de Alcaenares. Y después de este recordatorio de capítulos anteriores de Gigantes TV, toca pasar a la Semana Santa de Alcaenares y toca pasar también al nuevo capítulo. Procesiones de Alcaenares vuelven a las calles a partir del Viernes de Dolores 8 de abril. El viernes 8 de abril, las Santas Negociaciones de San Pedro volverá a pisar la calle por primera vez con costaleros y con banda de música. El domingo de Ramos, 10 de abril, la borriquita volverá a la calle a partir de las 10 desde la Catedral Magistral. Luego ese mismo día, Jesús Despojado vuelve a procesionar por las calles del centro de Alcalá de Henares a las 7 de la tarde. El lunes santo, la Virgen de las Angustias y Jesús de los Desamparados vuelven a las calles desde la Catedral Magistral a las 9 de la noche. El martes santo no habrá procesión para los mayores, pero se mantendrá el Vía Crucis con Jesús con la cruz a cuestas. El miércoles santo, el Cristo de la Columna vuelve a la calle desde su convento a las 8 de la tarde. Y a las 9 y media vuelven a salir el Cristo de la Esperanza y el Trabajo. El jueves santo, a las 7 de la tarde, Jesús de Medinaceli vuelve a las calles. Y luego, acto seguido, vuelve el Santísimo Cristo de los Doctrinos. Y el viernes santo, a las 6 de la mañana, volverá a procesionar el Cristo de la Agonía. A las 6 de la mañana, luego por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, la Hermandad de la Soledad volverá a pisar las calles. Luego a las 8, Jesús de Medinaceli vuelve otra vez a pisar las calles y a las 11 de la noche dará comienzo el Santo Entierro y el Domingo de Resurrección, empezando a las 8 y media y acabando a la 1, empezará la última procesión de la Semana Santa, la de nuestro Padre Jesús Resucitado y la Virgen de la Salud. Bueno, y para acabar este programa de Gigantes TV, sabemos que ha sido un poco muy rápida información, pero que sepáis que en la descripción, por si no os habéis enterado de algo, tenéis todos los horarios de todas las procesiones desde este viernes 8 de abril. Y dicho esto, nos vemos en la próxima.